Hay momentos o instantes en el que tomamos decisiones que cambian la dirección de nuestra vida. Es ese momento justo en la madrugada, manejando o en cualquiera de nuestros espacios en donde decidimos hacer o dejar de hacer determinadas cosas, ya sea renunciar, emprender, cambiar de ciudad o simplemente mover el timón. De esos momentos hablaremos en este podcast, historias que nos transformaron, sanaron o nos llevaron al lugar en el que hoy nos encontramos. Soy Anabel Rivero y esto es Al Mal Paso, Dale Ideas. Lo que queremos es, primero, que se dejen de robar, que se dejen de hacer mecanismos de corrupción, redes de corrupción, asignación de contratos de forma irregular o contra la ley. Primero, así como primer eje. Y eso no está sucediendo en Zacatecas. En esta ocasión, entrevistamos a Alejandro Enrique Suárez del Real. Él es presidente de Coparmex Zacatecas. ¿Por qué decidimos hacer este episodio? Porque es muy importante, desde nuestro punto de vista, tener la visión y las ideas de quien lidera los empresarios consolidados en el estado. Es fundamental conocer los objetivos de Coparmex, ya que son pieza clave para el desarrollo. Además, ellos no solo trabajan con los tres poderes, sino también de la mano con la ciudadanía. Es importante que conozcan sus proyectos, su visión, objetivos y, por supuesto, si necesitas alguna asesoría u orientación, te puedes acercar a ellos ya que tienen diferentes agendas de capacitación. ¿Cómo fue que usted decide ser empresario? ¿En qué atmósfera se dio? ¿Cómo sucedió? Prácticamente es en la atmósfera familiar. Toda mi vida, por ambas partes, es decir, por parte de mi madre, por parte de mi padre, mis abuelos ambos eran empresarios. Entonces, yo no conozco otro esquema y otra forma de vida más que ser empresario. ¿Nunca fue empleado de alguien o en algún momento sí? Sí, mi profesión, yo soy abogado de profesión. Cuando estaba estudiando, entré a trabajar a un despacho y posteriormente ellos me becaron en la universidad y en la beca incluí un compromiso después de graduarme, seguir trabajando con ellos al menos 2 años y duré 5 posterior a que me gradué. Es decir, desde que empecé a estudiar hasta que terminé duré alrededor de 12 años en este despacho y ahí prácticamente era empleado o trabajador como profesionista. ¿Combinaba el estudio con el trabajo? Sí, desde mi primer semestre de la universidad trabajé en ese despacho. Como te comentaba, mi atmósfera familiar siempre ha sido ser empresario y toda mi vida yo prácticamente desde niño he trabajado en los negocios familiares y he hecho negocios personales o pequeñas empresas. Desde luego, cuando estás niño es un poco jugar, empiezas a veces vendiendo dulces, etcétera, pero empezó creciendo esto y desde alrededor los 12, 14 años a la fecha siempre he hecho algún negocio de manera formal. ¿Tiene usted alguna anécdota, presidente, o algo que recuerde De su entorno familiar que le haya marcado el hecho de ser empresario o algo que le haya gustado de ver de su padre o de sus abuelos que lo haya marcado de alguna manera, que son empresarios o que tienen negocios y no son empleados? Sí, el impacto que tienes con tus trabajadores, con tus colaboradores en su entorno de vida, el cambio que puedes hacer, esa es una parte que para mí ha marcado siempre mi vida. La forma en que eres empleado, y yo siempre lo describo de una manera muy sencilla, coloquial. Por ejemplo, mi abuelo, por parte de mi papá, tenía una costumbre, me parece que simpática, que siempre les cambiaba el nombre a los trabajadores con un nombre distinto, poco común, y al paso del tiempo me he encontrado con gente que lo conozco por el nombre, básicamente era un sobrenombre que le ponía. Y así ellos se identifican y esto era una forma en que ellos les ha impactado el cambio en su vida al grado de que, por decirlo de alguna forma, se les cambiaba el nombre. Sí. Es una forma en que impacta realmente el empresario en la comunidad. Esa parte para mí ha sido muy importante y creo que ha marcado mi vida. ¿Cómo es usted con sus... una vez que usted decide desarrollar algún negocio, alguna empresa, ¿cómo fue construirlo? Ya independiente del seno familiar, digamos. Siempre es muy complejo porque en este país y sobre todo en este estado no hay condiciones suficientes, reales, para que haya emprendedores,
para que haya empresa. Siempre están las condiciones más dadas y tendientes a que la gente sea empleado. Es decir, el gobierno busca más que la gente se emplee. Me parece una solución momentánea muy buena. Digo, al final tenemos que hacer algo, pero debe estar enfocado siempre a desarrollar empresarios, porque el empresario por naturaleza va a generar empleos y la repercusión va a ser mayor. Entonces crecer y hacer negocio en México es muy complicado, aunque es un área de oportunidad muy grande. ¿A qué me refiero que es complicado? Tramitar un permiso es muy difícil, más que difícil es tedioso. Las reglas o la normatividad, creemos que estamos, o más bien estamos sobre regulados. Incluso hay normas municipales que se contraponen con normas federales, y lo que siempre decimos, para hacer algún trámite te piden todo. Sí. Hasta el acta de defunción. Siempre hago esa broma. Sí, muy engorroso. Entonces esa parte es muy compleja, pero esa es la parte que a mí me gusta mucho como empresario, porque yo no he visto otro mecanismo de vida. Sí. Y es un levantarte todos los días a generar mejores condiciones, desde luego enfocadas primero a tu familia, a tu entorno, y luego en la comunidad. Y es un diario estar trabajando y no rendirte ante esas circunstancias. Eso que está diciendo se me hace bien interesante. Me gustaría detenerme en las cuestiones que hice, las condiciones para desarrollar negocios o empresas. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las condiciones propicias de un estado o de una comunidad para que se puedan desarrollar mayores emprendedores y con eso, evidentemente, una empresa? Y ya digo, los negocios tienen sus fases, ¿no? Pero se inicia obviamente con un proyecto. ¿Cuáles son las condiciones propicias o las ideales? Nosotros siempre lo hemos dicho, el gobierno, el Estado, su función es poner, como lo dicen, la cancha pareja, ¿no? Si lo hacemos una analogía al fútbol, es tener una cancha bien empastada, con la normatividad muy clara, muy sencilla, con las líneas bien delimitadas, para que todos los que van a entrar al entorno de jugar sepan qué y a qué van. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Esas normas no son claras, la cancha no es pareja. Haciendo la misma analogía, en vez de que esté empastada, es en un llano, está inclinado, depende de qué lado estés jugando el partido, es la conveniencia de esa inclinación. Es decir, si estás del lado izquierdo y está inclinada así, pues tienes desventajas, corres en contra. Si estás del otro lado, pues llevas cosas a favor, y todo eso es un mecanismo que genera poca productividad, y eso es lo que hace más interesante desde mi punto de vista ser empresa, porque es cuando te conviertes de empresario a impulsor de condiciones para todos y que se le llaman ahora políticas públicas. Y es ahí donde le empiezas a exigir a tu gobierno, y es donde nacen organismos como en el que estoy ahorita actualmente trabajando, que es la Coparmex, porque nos unimos y decimos, oigan, creo que entre iguales, que somos empresarios, podemos impulsar condiciones o defender condiciones equitativas para todos, ¿no? Esto de impulsar políticas públicas, una vez que usted llega aquí ya a Coparmex, ¿cómo le hace para cuál es el procedimiento o la idea o el objetivo que usted tiene para poder impulsar políticas, generar las condiciones o ayudar para generar las condiciones para que el Estado pueda crecer y con eso aumentar el número de emprendedores y con esto, pues, evidentemente, empresarios? Mira, yo incluso fui consejero de Cámara de Comercio en mi entorno familiar, y me refiero desde mis abuelos, tíos, obviamente mi padre, siempre han sido actores muy importantes en la sociedad para los temas en que se desempeñan, es decir, siempre están permanentemente señalando y estando activos en qué y cómo hacer las cosas. Participé en Cámara de Comercio, en Coparmex, duré 10 años de consejero antes de ser presidente, porque creo firmemente que la única forma de cambiar las condiciones es decirlo, y está demostrado mundialmente que todos los cambios sociales provienen de la población, de la ciudadanía y nunca del gobierno. Esto es generar condiciones para los empresarios y para los ciudadanos, y de políticas públicas. Si bien es cierto, las ejecuta el Estado,
son políticas públicas, son emanadas o impulsadas desde la sociedad civil. ¿Cómo lo hacemos? Cuando yo llego a Coparmex, hago un plan de trabajo, desde luego, con un orden, una metodología, y escojo cuatro ejes principales de trabajo, ¿no? Se venía dando muy fuerte el tema del combate a la corrupción y la impunidad, y desde un grupo o un colectivo de muchas asociaciones se impulsó la famosa ley 3D3. Sí. Coparmex fue un actor principal o importante en esta conformación. Todavía yo no era presidente, era cuando era consejero, pero me propuse a juntar firmas, recabar, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos que las condiciones deben cambiar. Eso originó a que se creara un sistema nacional anticorrupción, y esto es una política pública. ¿Qué es y qué ingrediente principal o nuevo tiene este sistema? Tiene a los ciudadanos en él, sin ser funcionarios. Ahí hay asegúnes, porque en la conformación de esquemas, pues cada persona, cada esquema, cada ciudad, cada estado es distinto, y se van acomodando en base a esta idiosincrasia de la población, aunque como política pública tiene un eje rector y está en la ley. Esta parte es como se empiezan a generar las políticas públicas, y como se venía trabajando con este esquema, decidimos seguirlo impulsando y trabajando para lograr en Zacatecas su consolidación, ¿no? Es una forma en que se genera una política pública desde la sociedad. El ingrediente es que los ciudadanos participamos. Todos los demás participantes tienen ya mucho tiempo participando en la vida pública, en la política, y tienen muy claro lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las auditorías, la función pública, etcétera. Ellos ya están ahí. La clave del sistema, y para que realmente esto tenga un impacto en la sociedad y la política pública haya valido la pena ese trabajo, es que trabajen como sistema. Pongo un ejemplo que es trabajar como sistema, que ya sucedió en Zacatecas. En estas reuniones que hemos tenido con varios actores del sistema estatal, hemos visitado a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahí platicando, y lo digo, es un ejemplo real que sucedió en Zacatecas, ellos nos comentaban que tuvieron ocasión o un periodo de tiempo en que las multas de tránsito las revocaban ellos en un 80% de las que les llegaban. Es decir, cuando algún ciudadano se sentía inconforme con alguna multa que tenía, la impugnaba y el 80% la ganaba el ciudadano. Entonces los magistrados decían, bueno, pues está conforme a derecho, aquí está. La Dirección de Tránsito, Gobierno del Estado, se sienten, oye, ¿por qué me estás haciendo perder tanto? Entonces se ponen a trabajar y dicen, no, es que tu formato, todos sabemos que las multas de tránsito ya tienen un formato para facilitarle a la gente, tu formato está mal, le falta estas características que pide la ley, etcétera, y empezaron a modificar, y ustedes pueden ver una infracción de hace 4 años al día de hoy son muy distintas, y empezaron a modificar y empezaron a capacitar a los agentes de tránsito para decirles cómo las llenaran. Esto permitió que se revirtiera este proceso o este dictamen que hacían los magistrados, y en vez de revocar el 80%, ahora confirman el 70% de las multas. Es decir, los ciudadanos están perdiendo. ¿Por qué? Pues porque ya están bien hechas. Eso es trabajar en sistema. En ninguna parte de la ley vas a encontrar que el tribunal tenía que sentarse a platicar con ellos. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para hacer mejor las cosas. Sí. Yo les digo que tristemente siempre lo hacen para joder al ciudadano y con un tema recaudatorio. Eso es trabajar en sistema. Así deben trabajar el sistema estatal anticorrupción, el sistema nacional. Y todos lo sabemos, los actores políticos no les interesa trabajar en sistema. Tenemos un sistema que es una de las cosas que yo creo que coincido con el presidente de México, que el sistema, yo digo, sí, aunque no el modelo económico, ahí es una variante de lo que él comenta, pero tenemos que cambiarlo, modificarlo, rescatando lo que sí nos ha dado resultados. Es decir, no todo ha sido malo. Ese es un eje que hemos trabajado fuertemente. Tenemos un participante, el secretario del Consejo de Coparmex participa en lo que se llama el Comité de Participación Ciudadana. Nosotros hemos impulsado el sistema, promovimos un foro regional que traía el sistema nacional, le dimos impulso,
Vino gente de Coparmex Nacional a participar en él, obviamente impulso y trabajo de nosotros, hemos señalado, ha avanzado, se ha hecho bien. Híjole, yo creo que como toda construcción de un sistema o de un mecanismo, le falta mucho. Se ha hecho básicamente lo mínimo indispensable, que es cumplir con la ley, que es que se integre. Bueno, es un paso, pero ha dejado mucho que desear su conformación y su integración. Es decir, no ha dado los resultados que esperamos. Todo el mundo piensa que cuando decimos esta frase es que queremos ver a gente en la cárcel por el tema de corrupción. Y no, lo que queremos es, primero, que se dejen de robar, que se dejen de hacer mecanismos de corrupción, redes de corrupción, asignación de contratos de forma irregular o contra la ley. Primero, así como primer eje. Y eso no está sucediendo en Zacatecas. Y segundo, que se sancionen a los que lo están haciendo mal. Si no está sucediendo lo primero, por obvio está creciendo el tema de impunidad y creemos que el sistema no ha funcionado de manera como pudiera. ¿Y por qué digo como pudiera? Porque también vemos en términos generales en el gobierno, en los tres órdenes, hay que ser muy claros en esto, es decir, en el federal, en el estatal, en el municipal, en sus tres esferas, ejecutivo, legislativo y judicial, una verdadera disposición a que esto funcione. ¿A qué voy? No hay bloqueo, hay estados en que no está ni siquiera integrado, aquí rápido se integró, es decir, hubo disposición real de los agentes que tienen que intervenir para que esto funcionara, no hay bloqueo, pero no hemos avanzado, es decir, nos hemos quedado como, fue tan rápido y que se hizo bien, que no supimos qué seguir haciendo, y ha pasado prácticamente año y medio de su conformación, y no ha sucedido nada interesante, ¿no? ¿Cómo fue, una vez que usted llega a Coparmex, cómo fue que se planteó los ejes? Se sentó evidentemente con su equipo de trabajo, pero ¿cuáles eran los objetivos, o cuál es el objetivo u objetivos que usted quiere lograr dentro de su paso por Coparmex? Nos sentamos para participar en Coparmex, había algunos otros candidatos previos, porque en realidad fue una candidatura ya formal de unidad, y dijimos, bueno, ¿tú por qué quieres ser presidente? ¿Tú por qué quieres ser presidente? Y yo ahí les planteé un esquema de trabajo. ¿Cómo lo vi? Yo lo que creé, lo que hice para hacer mi plan de trabajo es qué necesidades veo en la población para los empresarios, o que los empresarios podemos aportar en el esquema de nuestra comunidad, y en base a eso lo desarrollé y las tendencias que se venían trabajando. ¿Cuáles son estos cuatro ejes? El sistema, o el combate a la corrupción y la impunidad mediante el sistema. Nosotros es muy claro la forma en que queremos trabajar, ya no solo Coparmex Nacional, sino en el Coparmex local, y para mí es una forma que he tenido de educación, es hay que señalar, hay que criticar y no quedarnos en eso. Eso es muy fácil, es la muy verdad. Fácil, señalar, criticar, decir no está esto, está mal aquello. Hay que generar una propuesta, y esa propuesta debe ser enfocada al mayor beneficio de la comunidad. Desde luego, desde Coparmex vemos y buscamos los intereses de los empresarios primero, pero esto no quiere decir que no veamos por los demás ciudadanos. Y no solo eso, eso también tiene un grado de mayor complejidad que señalar y criticar, pero no nos quedamos con señalar la propuesta, sino que decimos cómo nos involucramos en el desarrollo de esta propuesta, porque también tenemos claro que nuestra propuesta no necesariamente puede ser la mejor ni la única. Entonces, discutámosla, implementémosla, corrijámosla y quitemos lo que no funcione o lo que no está bien. Estamos dispuestos a discutirlo, tenemos esa apertura, esa libertad, y eso es parte de lo que defendemos en Coparmex, la libertad de poder hacer este tipo de cosas. Por eso hacemos y trabajamos directamente con gobierno. Sí, lo criticamos, le señalamos propuestas, pero no podemos dejar de reconocer que es un gobierno legítimamente electo, es decir, son nuestros gobernantes, sí, y con ellos que tenemos que trabajar. Podemos no coincidir en algunas cosas, es cierto, pero hay que decirlo y hay que impulsar estos cambios. Trabajamos de manera coordinada con el sistema. Otro de los ejes, y que va relacionado dentro del combate a la corrupción y la impunidad, es el tema de mejora regulatoria. La mejora regulatoria... Déjeme lo interrumpo, presidente. ¿Sí? Para las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver,
para empezar, ¿qué es la mejora regulatoria? Lo vemos y hay muchos emprendedores, empresarios, que dicen, a ver, espérame, primero explícame qué es la mejora regulatoria. Y luego ya vemos, ¿no? Ajá. Es que eso es una parte del sistema en general en nuestro país que nos gusta ponerle nombres complejos, rimbombantes a los esquemas que hacemos. Incluso se está impulsando un sistema, ¿sí? Tal cual como el de anticorrupción, un sistema de mejora regulatoria a nivel nacional, está en la Constitución, los estados lo tienen que hacer, los municipios lo tienen que hacer. ¿Qué es la mejora regulatoria? Revisar normas y reglamentos y trámites que existen para ver si están actualizados, funcionan, cómo se corrigen, si no se contraponen, pero todos juntos. Uh-huh. Es decir, federales, estatales y municipales, poner un catálogo y que tú sepas qué trámites sí tienes que hacer y cumplir. En pasos muy sencillos es poner orden. Sí. Vamos a poner orden en nuestras normas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues revisándolas. Y no se trata de quitar todo y poner algo nuevo. Es dejemos lo mejor. Nosotros como empresarios y promotores de la libre empresa creemos claramente que estamos sobreregulados. Uh-huh. Y nosotros lo decimos claramente. La intervención del Estado en la economía es muy importante, pero no debe ser el que la controle. Uh-huh. Es decir, es un agente que debe ser el rector de la economía, pero no el definitorio de todos los procesos económicos. Y esa discusión debe estar plasmada en las normas y reglamentos. ¿A qué voy con esto? Necesitamos un marco normativo eficiente para emprender, para crear empresa, para desarrollarnos como empresarios. Paso uh-huh. número uno. Pero el paso más importante es como ciudadanos, para podernos desenvolver en nuestra comunidad. Yo les digo que hasta para morirte aquí hay que hacer un trámite previo de muchos, a veces, pasos uh-huh. que dices, oye, es que es tan complejo morirte que nadie quiere morirse por no hacer estos trámites, ¿no? Oiga, presidente, hay una película que se llama, que se la recomiendo muchísimo, que se llama Morirse en Domingo. Justamente trata ese tema. Una persona, el padre del protagonista, muere en domingo para hacer el trámite de todo, de todo lo que lleva el cuerpo y estas cosas. En México es una catarsis. De eso se trata la película. Eso es mejora regulatoria. Uh-huh. Otro esquema, por ejemplo, ahora muy satanizado, los sistemas de salud en el CRIP, te estoy diciendo datos al aire, pero tienen identificado que X porcentaje de la gente que tiene un problema de parálisis o de discapacidad es porque nació en fin de semana. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver que nazca en fin de semana? Está interesante. Ajá. Es porque los que están en fin de semana son los médicos practicantes, los médicos que acaban de salir, etcétera. Yo no estoy diciendo que sea una negligencia médica, pero sí una falta de profesionalismo por cosas naturales. Es el desempeño del conocimiento natural o por la falta de atención momentánea. En el momento preciso o adecuado, porque le tocó nacer en fin de semana. Es que nadie quiere trabajar los fines de semana. No puedo generalizar, pero una gran porcentaje o un gran porcentaje de la población en México no quiere trabajar el fin de semana. Esto es mejor regulatorio. Bueno, si tú vas a trabajar un sábado, que puedas descansar algún otro día de la semana, uh-huh. etcétera, ¿no? Y que se te pague acorde. Uh-huh. Esto es mejora regulatoria. Y así, ya hablamos de dos trámites distintos, obviamente enfocado el tema empresarial, pero así cualquier ciudadano lo puede hacer de manera eficiente. Vivir en tu comunidad debe ser fácil y cómodo, y transportarte, etcétera. No existe. ¿Y por qué? Porque los que nos gobiernan, para ser muy claros y precisos, están involucrados más en un proceso de tema electoral que de generar condiciones adecuadas de vida para conciudadanos. Es decir, se ha perdido en México verdaderamente la mística de hacer política. Hacer política es ayudar a los demás, servir a los demás, no servirte a los demás. Y llegan a un cargo y en serio, están, en vez de estar festejando porque pueden ayudar a su comunidad, están festejando porque eso les abre la posibilidad de brincar a otro, sí. a otro cargo. Eso me parece verdaderamente aberrante, y lo que genera es que en vez de que generen condiciones adecuadas para sus conciudadanos, están buscando cómo
brincar al siguiente puesto y se genera un divorcio con la sociedad. Me parece increíble que en una sociedad como es la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, cualquier municipio de Zacatecas, que yo podría decir que prácticamente puedes encontrar en menos de 3 contactos una liga con otra persona, uh-huh, tengamos mecanismos tan poco eficaces para desarrollarnos como sociedad. Sí, exactamente. Eso que dice usted es bien, también es muy interesante porque vemos muchos políticos que apenas llegaron a su puesto de elección popular, etcétera, y ya están pensando en la reelección y dices, a ver, espérame, te votaron por determinado periodo, es trabajar con la comunidad. O el tema, por ejemplo, ahorita que está muy en discusión, que quieren que los regidores sean honorarios, honoríficos. Así eran antes y funcionaban. Se ha tratado de perfeccionar así los diputados, el famoso tema de las herramientas legislativas, sí. La cantidad de recursos que ganan, a mí me parece exorbitante, sobre todo por el reflejo que tienen en su trabajo, ¿no? Uh-huh. Si tú dijeras, oye, fueron muy eficientes, generaron una mejor condición, generaron leyes adecuadas, pero hay leyes o en el marco normativo que no se han modificado en muchos años. Y pues todos vemos que la tecnología avanza, la dinámica de la vida avanza. El ejemplo más caro es tecnologías, tenemos forma de transportarnos con plataformas y aquí no están regulados, normados, por la falta de trabajo de nuestros legisladores, sí. Porque andan haciendo campaña para el siguiente puesto o para la reelección. Para la reelección, están haciendo campaña para la reelección en lugar de ponerse a trabajar. Tocó tu tema también bien interesante, presidente, el trabajo con la comunidad desde los empresarios. Eso está muy, muy, si me permite la expresión, muy chingón. ¿Cómo hacer empresarios con causa cómo formar o cómo impulsar a que los empresarios consolidados como ustedes y como sus agremiados, sus socios, trabajen con causa o a favor de la comunidad? Porque es chamba de Coparmex. Sí, creo que los empresarios hemos cometido un error muy grave. Es no saber difundir y decir lo que hace un empresario. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre he dicho que después de la familia, uh-huh, tu lugar de trabajo es el ámbito donde te desempeñas y haces comunidad. ¿Sí? Bueno, pues el empresario es creador de comunidad en su empresa. ¿Sí? Porque ahí va la gente. Entonces, el hecho de ser empresario ya es generar mejores condiciones a tu comunidad, ya es hacer comunidad y ya es ser un empresario con causa. Uh-huh. Hay que definir qué es un empresario, ¿no? O sea, no el que vende, no el que genera dinero necesariamente es empresario. No. Un empresario es el que cumple con la ley, con la normatividad, con un pago adecuado a sus trabajadores. Coparmex ha impulsado, 3 años llevamos impulsando la nueva cultura salarial, que es pagarle mejor a los trabajadores para que cubra con el salario mínimo las líneas del bienestar que marca la Coneval, en la canasta que se le llama urbana. Primero, de manera familiar, es decir, con 2 personas que trabajen, los padres, los cabezas de familia, y luego por una persona, cualquiera de las 2 que trabajen. Esto es ser empresario, ¿sí? Es retribuir de manera adecuada. Si bien es cierto, y también hay que decirlo de manera clara y frontal, el fin de la empresa es generar riqueza, esta generación de riqueza no debe ser a cualquier costa. Los medios no siempre justifican el fin. Y eso lo tenemos que tener claro los empresarios, y a mí me gusta mucho por eso el tema de Coparmex, porque para ser integrante de Coparmex tienes que ser empresario. Es decir, ¿y cómo? ¿Quién certifica eso? Bueno, es una manera de nosotros filtrar realmente si eres empresario, es que estés dado de alta ante el sistema de tributación en México, ¿no? Ante el SAT, ante Hacienda, el Registro Federal de Contribuyentes. Uh-huh. Y que tengas al menos un trabajador, es decir, ¿cómo? Con el alta del Seguro Social. Sí. Y eso también nos garantiza que estás contribuyendo con tus impuestos y que tus trabajadores tienen lo que marca la ley, que son las condiciones de seguridad social, uh-huh, por medio del Seguro Social. Hay muchos que dicen, es que no les pagas completo el Seguro Social, le pagas, reportas menos al Seguro Social lo que les pagas. Probablemente exista eso, sí, pero de entrada estás cumpliendo. Lo que tenemos que
entender los empresarios que tiene que ser de manera clara y precisa a cómo le estás pagando. Uh-huh. Tienes que generar condiciones y no engañarnos nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Por qué sucede eso? Vuelvo al punto anterior de la mejora regulatoria. Es simplemente ahora los empresarios no nos permiten deducir el 100% de nuestra nómina. Entonces, si yo le pago al Seguro Social 100 pesos, nada más puedo deducir 60 pesos. Los otros 40 me los consideran como utilidad y tengo que pagar impuestos de esos 40. Cuando yo realmente no los tengo, no me los quedé, los pagué a los trabajadores. ¿Qué busca el empresario? Oye, es que me estás perjudicando. Tu norma es en un contrasentido y busca darle la vuelta. Bueno, pues reporto menos al Seguro Social para pagar menos, mi utilidad sea menos. Eso no debe ser lo que debe buscar, y lo hemos impulsado fuertemente desde Coparmex, es la deducibilidad al 100% de la nómina, para que todo lo que pagaste de nómina, y eso va a permitir que el empresario diga, pues no me pasa nada reportar el 100% de lo que le pago, porque lo deduzco, porque es parte de mi costo de producción. Y al final los impuestos se cobran en base a la utilidad que tienen, no el ingreso. Si tú vendiste 100 pesos, pero para poder vender esos 100 pesos pagaste 20 de empleados, 20 de mano de materiales y 20 de estos fueron 60, tú pagas impuestos sobre el 40 restante. Eso es lo que buscamos con el tema de mejora regulatoria. Eso es ser un empresario responsable con su comunidad. Y yo lo digo, y es la parte con la que empecé, que no hemos sabido decirlo claramente, que hacemos. Eso es ser empresario. ¿Cómo se supera usted mismo? Todos los días trabajando y haciendo el esfuerzo. Yo la verdad tengo que reconocer y agradecer a mi esposa, que es mi socia en la empresa, que ahorita pues se le ha cargado la mano en el trabajo, la parte que yo descuido. Aparte que ella ve la parte técnica, ella es arquitecta, tenemos una constructora, yo veo el tema más de comercialización, también comercializamos ahí algunas cosas, y pues se le ha cargado el trabajo. ¿Cómo me supero a mí mismo? Pues constantemente mi señora me está diciendo que no estoy yendo a la empresa y tengo que ir más. Pero la verdad, tengo que agradecerle que ella se ha dedicado estos 2 años y medio de manera muy, muy dedicada y profunda al desarrollo de la empresa, y ha crecido. Le he aprendido que ella tiene una metodología de trabajo muy eficiente, y eso nos permite tener unos muy buenos márgenes, pero sobre todo que no se nos haya caído la empresa. Cuando se mira al espejo, ¿qué se dice, presidente? Cuando usted se mira al espejo, ¿qué se dice? Pues a echarle ganas un día más, ¿no? La verdad, soy creyente, creo en Dios. Le agradezco día a día tener la oportunidad de despertarme y volver a salir a trabajar. No siempre sales con el mismo ánimo, como cualquiera tenemos bajones, subidas, pero creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos detenidos donde estamos. Entonces, bueno, vamos a salir adelante, vamos a buscar una nueva oportunidad y a darle para adelante. ¿El peor consejo que le han dado? No lo hagas. Si usted tuviera la oportunidad de platicar con Alejandro Enríquez, pero el que tenía 6, 7 años, ¿qué le diría? Yo creo que se hiciera un poco más disciplinado y se metiera más al estudio. Ajá. Pero sobre todo hacer las cosas con método. En el paso del tiempo, eso es lo que creo que me ha ayudado más, empezar a generar métodos de trabajo, métodos de hacer las cosas. Y obviamente cuando estás más joven, la rebeldía no te lo permite hacer, crees que tú sabes todo. Y si incluso hubiera aprovechado esa rebeldía con metodología, hubiera sido más eficiente. ¿Alguna verdad absoluta que le gustaría conocer? Que se dijera, yo quiero tener la verdad absoluta sobre esto. Yo creo que no hay verdad absoluta, la verdad es eso, la verdad. Tú siempre ves un área, una parte de la verdad, y lo que creo que tenemos que buscar así de permanentemente es que lo que tú crees que es verdad, luchar para que así sea. ¿Lo mejor que tiene Zacatecas, qué es? Su gente. No tengo ningún empacho en decirlo, y me cuesta mucho trabajo decir esta frase, pero creo que es real. Es tan buena la gente que tenemos que la exportamos. Tristemente hay muchos zacatecanos en el exterior o incluso en otros estados del país, pero es tan buena la calidad de la gente y tan dedicada y tan trabajadora que la exportamos. Gracias, presidente, por la plática de esta mañana, que por cierto es sábado, o sea, nos gusta trabajar el sábado. Sí, muy bien. Gracias, presidente. Al contrario, gracias.
Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que más personas conozcan y aprendan de las experiencias. También te puedes suscribir en Spotify y en YouTube. Nos encuentras como Al Mal Paso de las Ideas.